¿Y cómo están? Totales. Bueno, totales, señores. Acabo de venir, ya que muchos me lo pedían por TikTok, por YouTube, abajo en mis redes sociales, si no me siguen por esa plataforma, y en Instagram. Bueno, señores, lo acabamos de venir a esta catarata que se llama El Encuentro, acá en Ichoca. Si tú quieres saber cuál va a ser tu presupuesto para venir acá, al finalizar el video digo los precios totales que he gastado. Te invito a que cheques tu video porque va a estar muy interesante. Así que sin mucho de hablar, vamos a empezar. Con esto no, videoblog, síganme los buenos. ¡Sa! Bueno, totales, mi punto de partida, como yo soy de Lima Norte, voy a salir de la primera de pro y voy a agarrar los loritos que me van a dejar pasando al zoológico de Huachipa, el siguiente paradero que se llama la estación. De ese punto voy a agarrar los chosicanos. Y también una buena guía, si eres del sur, puedes agarrar chosicanos que sale en Puente Santa Anita. También tiene la opción de colectivo y también tiene la opción de agarrar los chosicanos que te van a cobrar 5 soles hasta Chosica. ¿Cuánto me costó pasaje desde la primera de pro Lima Norte hasta la estación Huachipa? Me costó 4 soles el pasaje, así que vayan anotando. Ya, bueno, totales, acabamos de agarrar, señores, los loritos. Yo vengo del Lima Norte. Para llegar acá, señores, a Chosica hay varias opciones. Puedes agarrar en Puente Santa Anita, colectivos que te lleven a Chosica. Pero yo lo estoy haciendo de esta manera porque yo soy de Cono Norte. Y en toda esta reta, señores, van a encontrar lo que es los chosicanos, pues, ¿no? Chosica, ¿no? Ya sabes, gente, a una cuadrita de la Plaza Chosica. Acá también se recargan a San Mateo. Y lo que es San Mateo, y también a Matucana. Pasaje te va a costar 6 soles, señores. Así que es un buen tic. Acá los carros salen cada 20 minutos, así que no van a esperar mucho. Bueno, señores, por la parte ya está el parque Chenique. Igual también los carros de esa manera, el pasaje y el tiempo de salida. Así que dale acá nomás, como tiene más cerca, no va a caminar mucho. Mira por acá. El punto de llegar a Chosica, señores, a una cuadrita de la misma plaza principal de Chosica, van a encontrar los carros que van a Matucana. También tienes otra opción de bajarte en el paradero, el parque de Chenique. Ahí también hay carritos que van a Matucana. Un buen tic del parque Chenique o de Chosica a Matucana es un promedio entre 40 minutos. Te va a costar 6 soles el pasaje. El punto es decirle al carrito que nos deje pasando a Matucana, donde viene el puente Chacaguaro. Bueno, totales, señores, acabamos de llegar acá al puente Chacaguaro. De este punto, señores, vamos a una caminata entre 45 minutos a media hora. Depende de los pasos que den ustedes. Señores, para llegar acá, ¿cuál es mi ruta que he hecho? Como yo vengo de Cono Norte, agarré los loritos, me bajé a la estación. De la estación agarré los chosicanos y de chosicanos a una cuadrita agarré los carros que van a Matucana. El puente Chacaguaro está pasando Matucana, es una buena referencia. Y simplemente coordinas con el carro que te deja cruzando el puentecito. Y de esta manera vas, incluso van a ver un letrero que dice ahí, Catarata del Encuentro, pues no, de Ichoca. Así que total es un buen tic, así que síganme los buenos. Señores, por cierto, ¿cuánto me costó, señores, pasaje de Chosica para acá? Hasta Matucana 6 soles, pero 2 soles más te van a cobrar hasta acá, hasta el puente Chacaguaro. Un buen tic total es. También otra opción, en el mismo Matucana puedes agarrar colectivos o motos que te van a dejar hasta Ichoca. Te van a cobrar un aproximado de 10 soles por persona. Ah, por cierto, una seguidora, señora del canal, La Beba, más conocida como, ¿cómo? Aía Sandy La Beba. Hola, hola, ¿cómo estás? Deja tus redes sociales para que te sigan. Estoy como Aía Sandy en el Face, en el Messenger igual, en el Instagram y también en TikTok como Aía Sandy. Sígueme, por favor, a disfrutar este viaje que está muy hermoso. Así, señores, de esta manera empezamos nuestra aventura. Bueno, ahí el letrerito, como están viendo, que está un poco caído, pero ya saben, señores, ahí dice, vamos a Ichoca. Incluso dice 40 minutos de caminata. Bueno, total, es también un buen tip, señores, de Matucana. Si no quieres esta caminata, sabes, los colectivos te van a cobrar 10 soles por persona. Así que es un buen tip. Por cierto, acá tengo una seguidora que siempre miraba mis videos y por cosas de destino se encuentra en Perú y me está siguiendo. Amiga, ¿cómo te llamas? Angélica. Hola, gente linda. Aquí con Akira, acompañándolo en la ruta para Ichoca. Bueno, un buen datito, por ejemplo, cuando van a subir hay una curvita y hay un caminito. Entonces, una buena opción para que cortes camino y no hagas esta ruta que estamos haciendo nosotros. Ya sea la curvita, nomás en la entradita, van a ver ese caminito. Bueno, totales, acabamos de llegar, señores, a la entrada de Ichoca. Incluso dice, bienvenidos a Ichoca, señores. Un aproximado, si corta camino, más o menos vas a tener un aproximado de entre 20 minutos. Es lo que hice yo viendo en el camino que había corte camino. Así que es un buen tip, totales. Vamos a conocer la catarata que es conocida acá como la catarata El Encuentro. Así que sigamos con esta aventura porque la verdad está muy bonito y sobre todo limpiamos nuestros pulmones, pues, totales. Así que síganme esta aventura. Thank you.
Bueno, chicos, también a la entradita, ahí, por ejemplo, pueden encontrar lo que es trucha frita, chicha, queso fresco, y ahí se tienda. Así que pueden encontrar gaseosa, galleta. Queso fresco para llevar a Lima, rico, y baratito. Bueno, señores, ahí la catarata del encuentro, la entrada acá, te van a cobrar lo que es 3 soles para poder ingresar, así que es un buen tip. ¿Cuánto está? 3 soles. Firma. Ah, ya, mi firma. Quiere dejar su firmita, sus datitos. Sí, sí. Ya sabes, total, la entrada 3 soles para entrar a la catarata. Ahí vamos a conocer la capilla y la casa del alemán, que es bien conocido por acá. Y por cierto, si eres señal Claro, no hay señal Claro acá, es un buen tip. Y si eres Entel, sí hay señal. Movistar, la verdad que no sé, pero Claro sí que no hay. Así que es un buen tip para que lo tomen en cuenta, total. Sigamos en esta aventura. Bueno, chicos, también, si vienes con tu cuerpita, puedes acampar. Y cuando vengan van a ver bastantes fogatitas, ya que se ve que vienen bastante gente a acampar. Así que es un buen tip. Uno de estos días voy a venir acá a acampar para ver cómo se siente dormir una noche acá en esta bien naturaleza. Bueno, señores, también tienen la opción de subir la escalerita. En realidad, vamos a ver si es fuerte, pero sí que da un poco de miedo. Bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Pero sí creo que suben. Sí se nota que está bien, bien fuerte, ¿eh? Ya depende de ustedes. También hay una soguita para que te puedas agarrar, pues. Vale, vamos a tratar de subir, señores, para ver qué tal es. Bueno, tal es, si tiene miedo subir, les voy a mostrar lo que hay arriba subiendo la escalera. Porque es una página de puro calle, de puro barrio. También un buen punto, señora, si se pregunta si hay bañito, obvio que hay bañito. A la entradita creo que te van a cobrar un sol, pero si no está, puedes entrar nomás, ¿no? Así que es un buen tip. Esta es la famosa casa del alemán. La famosa casa del alemán. Ahí está. Uy, esta piscina tenía. Qué bonito. Bueno, esta es una buena guía. Vamos a venir por la parte de donde está la catarata para conocer esta hermosa capilla. Y de la capilla van a seguir el caminito y hay un pequeño camino donde ya pueden salir como así han venido, también pueden salir por acá, ¿no? Así que es un buen tic, eso es lo que nosotros vamos a hacer para ya no regresar hasta allá, ¿no? Pregunta a los pobladores, ahí te van a guiar igual. Bueno, totales, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero que les haya gustado, que les haya encantado este bonito vlog. Abajo en mis redes sociales, señores, lo que continúa es mi gasto total, lo que he gastado en este día, en este pequeño full day para que tengas una buena guía. Así que conmigo será hasta la próxima oportunidad. Así que chao, chao, chao. Bueno, totales, para que sepas más o menos un presupuesto, si eres de Cono Norte igual que yo, para que tengas una guía de cuándo te puedes gastar. De la primera de Pro, señores, agarré el Lorito hasta Huachipa, me costó 4 soles. De la estación de Huachipa hasta Chosica, me costó, señores, 2.50. Y de Chosica a Matucana, me costó, señores, 8 soles, así que tienes una buena guía. La entrada a la catarata del encuentro, 3 soles. Para el regreso va a ser lo mismo, señores. ¿Cuánto me gasté o cuánto te puedes gastar, señores, en este full day? Solamente en pasaje te vas a gastar 31.50 totales, así que ya tienes tú una buena guía para que lo apuntes. ¡Chao! No me escuches. Dale, 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 dale. Ya tú sabes. So.